ruta de los Incas. Valle Sagrado. Chinchero es un pueblo ubicado en los Andes peruanos. Se encuentra en la provincia Urubamba, a unos 30 kilómetros al noreste de la ciudad del Cusco. Los elementos arquitectónicos españoles de la iglesia incluyen el techo de madera y tejas, el estilo colonial de la fachada y el altar mayor. Los frescos artísticos del Chinchero son una serie de pinturas murales que se encuentran en el complejo Inca. El Templo del Sol es la construcción más importante. Se trata de un templo de planta rectangular con un patio central y una serie de habitaciones. El Palacio de Túpac Yupanqui está formado por una serie de patios, habitaciones y terrazas. El conjunto arqueológico de Chinchero está formado por un templo inca, un palacio y una necrópolis, que datan del siglo XV. Las construcciones están hechas de piedra, adobe y tapial. La iglesia de Chinchero es un importante atractivo turístico y es visitada por miles de turistas cada año. La iglesia es un testimonio de la fusión de las culturas inca y española. Sus cimientos están sobre el sitio de un antiguo palacio inca. La necrópolis es una zona donde se encuentran las tumbas de los nobles incas. Las tumbas están excavadas en la roca y están cubiertas por montículos de tierra. Las construcciones son de gran tamaño y están bien conservadas. La piedra es el material más utilizado por los incas. La piedra se tallaba con precisión y se colocaba sin mortero. Los incas utilizaban una variedad de técnicas para unir las piedras en el complejo. Las técnicas utilizadas por los incas eran muy avanzadas para su época. Las uniones son tan fuertes que muchas de las estructuras incas aún están en pie hoy en día. Se cree también que tuvieron ayuda de seres extraterrestres por su increíble precisión de las diferentes y particulares formas que tienen las piedras y que encajan entre sí. El complejo arqueológico de Chinchero cuenta con una serie de terrazas que fueron construidas por los incas. Las terrazas se encuentran en las laderas de las montañas y son capaces de soportar grandes cantidades de peso. Thank you.
Las terrazas se utilizaron para cultivar una variedad de productos agrícolas, como la papa, el maíz y la coca. También se utilizaron para almacenar agua y para proporcionar pastos para el ganado. Chinchero es un importante centro turístico conocido por sus atractivos arqueológicos, sus textiles y artesanías. El Pico de San Juan es una montaña ubicada en la cordillera de los Andes. Tiene una altura de 5.420 metros sobre el nivel del mar. El pico se puede escalar durante todo el año, pero la mejor época para hacerlo es durante la estación seca, que va de mayo a octubre. Las salineras de Mara son famosas por sus terrazas de sal que se extienden por las laderas de los Andes. La sal de Mara se obtiene de manera natural, no se utilizan aditivos químicos en el proceso, lo que le convierte en una opción más natural en comparación con algunas sales procesadas. Además de condimento, algunas personas utilizan la sal de Mara en productos cosméticos y terapéuticos, como exfoliantes para la piel o sales de baño. El origen de las salineras de Maras se remota a la época incaica y muchas de las terrazas que se ven hoy en día fueron construidas por los incas. El sitio consiste en más de 3.000 piscinas pequeñas que varían en tamaño y forma. Los habitantes locales han aprovechado este fenómeno natural para crear la sal de Maras, que se caracteriza por su sabor suave y delicado. Muchos chefs de renombre internacional la eligen por su capacidad para realzar los sabores de los alimentos sin dominarlos. En la región hay una red de manantiales naturales que fluyen desde las montañas a circundantes. Cuando el agua fluye a través de estas montañas, se encuentra con depósitos subterráneos de sal y el resultado es una agua salada que emerge en forma de manantiales. El proceso comienza llenando las piscinas con agua salina que emana de un manantial natural cercano. Luego, el sol y el viento actúan sobre el agua, provocando su evaporación y dejando la sal atrás. Una vez que la sal alcanza una cierta concentración, se recoge y se lleva a cabo el proceso de refinamiento. La zona arqueológica de Moray es un sitio fascinante ubicado en la región del Cusco, que se caracteriza por sus enormes terrazas circulares que se asemejan a un anfiteatro natural.
Una de las teorías más aceptadas es que Moray funcionaba como un laboratorio agrícola experimental para los incas. Aquí podrían haber probado y adaptado cultivos antes de extender su cultivo a lo largo del vasto imperio inca. Además de su utilidad agrícola, Moray también pudo haber tenido importancia cultural y espiritual. Estas terrazas descienden hacia el centro del sitio, creando un patrón concéntrico y forman un paisaje impresionante en medio de los majestuosos Andes. Ollantaytambo es una región famosa por sus sitios arqueológicos y su belleza escénica, formada por un complejo arqueológico que incluye terrazas agrícolas, una serie de templos, plazas y estructuras residenciales. Al construir las terrazas, los incas implementaron un método eficaz para prevenir la erosión del suelo en las pendientes de las montañas. Las terrazas fueron diseñadas para maximizar el espacio cultivable en las empinadas laderas de los Andes. Cada terraza sirve como un nivel plano en el que los incas cultivaban una variedad de alimentos, aprovechando la diferencia en altitud para crear microclimas que permitían el cultivo de diversos productos agrícolas. Es una de las pocas ciudades incas que aún se encuentran habitada en la actualidad. Las terrazas de Ollantaytambo son impresionantes y muestran la habilidad de los incas para construir estructuras que se adaptan a la topografía del terreno. Las construcciones megalíticas con bloques de piedra enormes y perfectamente tallados que encajan con tal precisión que no alcanzan ni una hoja de papel. Estos bloques eran transportados desde canteras cercanas, creando así muros y terrazas impresionantes.
Las terrazas ayudaban a retener el suelo y a reducir el riesgo de deslizamientos de tierra, protegiendo así las cosechas y manteniendo la estabilidad de las laderas. Uno de los puntos destacados es el Templo del Sol, una estructura ceremonial ubicada en la parte superior de la terraza. Se cree que este templo tenía una función religiosa importante y estaba dedicado al Inti, el dios del sol. Ollantaytambo también sirvió como un centro ceremonial y residencial durante el apogeo del Imperio Inca. Las estructuras residenciales indican la presencia de una población que participaba en actividades ceremoniales y cotidianas. Aunque los techos originales han desaparecido con el tiempo, se cree que las estructuras residenciales tenían techos de paja. Estos techos ayudaban a aislar y mantener las estructuras más cálidas. Este diseño en altura no solo optimizaba el espacio, sino que también ofrecía vistas panorámicas del valle y posiblemente tenía consideraciones militares defensivas. Además, hay estructuras que podrían haber sido utilizadas como depósitos para almacenar alimentos y otros recursos. Thank you.
Además, están constituidas con un avanzado sistema de irrigación que distribuye el agua de manera eficiente desde arroyos y manantiales hasta cada nivel. Este sistema permitía que el agua fluyera gradualmente a través de las terrazas, proporcionando la humedad necesaria para cada cultivo. Las aberturas en las estructuras incaicas eran pequeñas y estaban diseñadas estratégicamente para controlar la luz y la ventilación. Las ventanas y puertas eran angostas y a menudo trapezoidales, con el propósito de maximizar la eficiencia térmica y reducir la entrada de vientos fríos. El Parque Arqueológico de Ollantaytambo es una ventana a la rica historia y cultura incaica. Es un punto de partida crucial para aquellos que desean aventurarse en el famoso Camino Inca hacia el Machu Picchu.